Buenos días o buenas tardes a todas, a todos los que estáis conectados al otro lado. Quiero daros las gracias por sacar estos 40 minutos para apostar por vuestra empleabilidad y daros la enhorabuena a todos aquellos que habéis finalizado vuestra beca, porque sé que ha sido un gran esfuerzo y de verdad que, bueno, pues lo hacemos muy, muy notorio, ¿no? El hecho de. Bueno, que estamos muy orgullosos, queremos decir, de que podáis llegar a este punto. Mirad, lo primero que quería hacer es, pues esto, daros las gracias, pero para mí lo más importante es, bueno, ¿qué quiero conseguir durante estos 40 minutos, ¿no? Lo primero, quería presentarme, soy Paula Rojas, impulsora de empleabilidad en Human Age Institute, en la Fundación de Manpower Group. Y bueno, pues nuestro objetivo, uno de nuestros grandes objetivos es guiaros para descubrir vuestros sueños o acompañaros para conseguir vuestros objetivos y orientados para conseguirlos. Entonces, bueno, pues ya os digo, lo que quería centrarme es en este ratito con vosotros es, primero, conocer el mercado laboral, es decir, cómo se encuentra el sector IT en este momento. Construir vuestro mapa de talento a través de una serie de objetivos y ver cómo podríais hacer para mejorar dentro de vuestra búsqueda de empleo. Construir pues esa estrategia o esa forma de hacer las cosas para que encuentres ese empleo que necesitas. Porque hay mucha gente que nos comunica, ¿no? O que nos dice a la fundación, oye, ¿por qué no encuentro empleo si lo hago todo bien? Y la verdad es que esto es muy interesante porque muchas veces hacemos las cosas de una determinada manera y no sabemos que realmente a lo mejor no es la estrategia adecuada para poder encontrar ese empleo. Así que también lo vamos a ver y os voy a dar tips para ayudaros lo máximo posible. Y hablaremos de esas oportunidades laborales. Y bueno, me he fijado este reto y espero conseguirlo. Por el chat podéis al final de la sesión hacerme todas las preguntas que necesitéis, que estaré encantada de recogerlas y contestaros. También os voy a dar mis datos para que me podáis mandar un email y que pueda contestaros igualmente y que no acaba aquí la beca. Que sepáis que hasta el día 30 de septiembre tendréis disponible los materiales dentro de lo que es la plataforma en la que habéis estado estudiando para poder repasar, para poder, bueno, pues ver alguna consulta que queráis. Y adicionalmente deciros que hay una encuesta de satisfacción que terminará el día 25 de julio, lo que es la fecha de finalización de esa encuesta de satisfacción en la que contamos con cada uno de vosotros, por favor, porque para nosotros es importante debido a que crecemos con vosotros y avanzamos también gracias a vuestros comentarios. Así que será para mí un placer el poder contar con vuestra opinión. Y bueno, deciros que vamos a empezar. Lo primero, el análisis del mercado. Bueno, pues vamos a ver cómo se encuentra el desajuste de talento en España con respecto al sector IT. En este momento, bueno, pues el 84% de las empresas no encuentran a los candidatos que necesitan, porque como sabéis, la tecnología va evolucionando de una manera exponencial y, bueno, pues no se adapta a a la demanda de empleo, no se adapta a todas las personas o todos los profesionales que podrían dar cobertura a esa demanda de empleo. Y por eso estamos ahí, hoy aquí, pues para ver de qué manera podríamos, oye, encajar dentro de esa oferta y solucionar poco a poco ese desajuste de talento. Como os decía, el 84% es fruto de ser uno de los sectores que más profesionales se demanda y también es uno de los que más problemas tiene a la hora de sumar el talento y de incrementar, bueno, y se está evidenciando que está incrementándose esta puntuación de desajuste de talento paulatinamente y cada vez es más notorio y más llamativo este desajuste. Como competencias, quiero que sepáis que las competencias a destacar o las competencias técnicas que se están demandando dentro del sector sería IT Data, Ingeniería, Atención al Público, Ventas y Marketing y Administración. Y las habilidades blandas
que irían asociadas sería la creatividad y originalidad, resiliencia y adaptabilidad, razonamiento y resolución de problemas complejos, proactividad y liderazgo e influencia. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, esto es importante a la hora de buscar trabajo, porque nosotros debemos de saber qué perfil tenemos y si no lo sabemos, nos debemos de orientar a conocer qué perfiles serían los más idóneos en función de mis conocimientos y mis habilidades para luego aplicar dentro de las ofertas laborales que hay dentro del mercado y no quemar nuestro currículum. De tal manera que cuando nosotros establecemos esa estrategia, uno o dos sectores, pues por ejemplo, me voy a la parte de ingeniería o me voy a la parte de la IT y data y selecciono aquellas competencias máximo cuatro en las que soy una persona que brillo porque tengo hechos tangibles que me acreditan que tengo esa creatividad y originalidad, resiliencia y adaptabilidad, razonamiento y resolución de problemas, pues esto es lo que va a hacer que tenga más coherencia a nuestro currículum y que provoque que nos llamen. Quiero decir, dentro de nuestro perfil objetivo tienen que venir las competencias a destacar y dentro de las funciones que nosotros vayamos desarrollando en cada uno de los puestos de trabajo en los que estamos actualmente o los que vengan venideros o los que hemos hecho en el pasado, debemos de relacionarlos o bien con las competencias o los relacionamos con las competencias técnicas que nos están solicitando dentro de las funciones. Al final se trata de un ejercicio de relación que haga que la persona que está al otro lado, el recruiter, diga, perfecto, esta es la persona que estoy buscando. Porque al final, si algo tenemos claro, es que el talento no es algo que se genere de un día para otro. Por eso hacemos estas becas. Pero si además tenéis esas habilidades y las ponéis en acción, es decir, las ponéis dentro del currículum y las demostráis dentro de una entrevista, pues estamos convencidos de que tendréis muchas oportunidades laborales para poder seguir avanzando y desarrollándoos vosotros. ¿Cómo afrontan las empresas del sector IT el desajuste de talento? Pues mirad, al contrario de lo que puede parecer como el despegue de la inteligencia artificial, la tecnología necesita más que nunca de las habilidades más humanas para seguir creciendo. Esto nos lo dice Miriam Blázquez, directora general de Speris, porque hoy en día la inteligencia artificial, el chat GPT, está en todos los foros, ¿no? Lo escuchamos esto en la actualidad. Pero sí que es importante nombrar, ¿no?, el hecho de los profesionales, del talento, de esa necesidad, por eso ese 84%. Entonces, ¿las empresas cómo afrontan este desajuste? Pues con medidas de flexibilidad sobre dónde y cuándo se trabaja, porque es algo muy demandado dentro del sector. Fijaros, un 60%. Acceso a fuentes alternativas de candidatos. Bueno, pues que las empresas buscan la fórmula de acceder a vuestros currículums y poder contactar con vosotros, un 33%. Incrementos salariales, un 28%, reducción de las cualificaciones requeridas, un 24%, y la automatización de los procesos de selección, con un 18%. Importante, quiero destacar dentro de lo que es la marca personal, ¿vale? Para cuando entréis dentro de ese puesto de trabajo el que estáis buscando, es bueno el empezar y terminar un proyecto. No quiere decir que tengamos que estar toda la vida dentro de una empresa, sino simplemente esto de los incrementos salariales está haciendo pues que haya mucha movilización dentro del sector. Pero es importante que nuestra marca personal, nuestra huella, sea algo de referencia, ¿no? De, oye, empiezo y termino un trabajo y luego, evidentemente, oye, si me sale una oportunidad, pues me marcho, ¿no? a desarrollar otros retos u otras oportunidades. Pero este punto es importante. Quiero deciros también que con respecto a la reducción de las cualificaciones requeridas, quiere decir que las personas autodidactas que tengan el conocimiento necesario para desarrollar un puesto de trabajo, en algunos casos no es necesario tener el título, pero sí que es cierto que el título, como el que os habéis sacado ahora actualmente, nos da mucha más referencia dentro del mercado, nos abre puertas y por eso estamos apoyándoos y ayudándoos con este tipo de becas, porque es lo que va a hacer también que deis más pasos hacia adelante
y que seáis vosotros y no otra persona a la que elijan. Dentro del desajuste de talento en España, quería reflejaros el 84% de Haití, como podéis ver, pero también está publicidad y comunicación, bienes y servicios de consumo a la cabeza de ese desajuste de talento. Y con respecto a la parte internacional, más a nivel global, en el mundo, pues estamos en un 78% en el sector Haití, pero también estaría liderándolo con el 79% publicidad y comunicación y el 79% igualmente energía y suministros. Deciros con esta información que lo que cabe destacar a continuación serían los perfiles, pues por ejemplo, ¿no? que se están demandando. Pues, nos dicen especialistas que se necesitan en las empresas, como pueden ser ingenierías, industriales, project manager, directores de operaciones, manager de transporte, directores de calidad, responsables de ingeniería. Pero todos estos perfiles tienen que tener una persona especializada, un técnico especializado dentro de ciberseguridad, redes o infraestructura programable. Por tanto, quiero que veáis no el perfil, sino lo que es, lo que lleva y lo que engloba dentro de ese perfil otros perfiles, otros subperfiles que son necesarios dentro de la cadena y que van a provocar que podáis entrar dentro de una empresa. La evolución de la robótica y la automatización y el crecimiento de algunos sectores ha generado un significativo aumento de la demanda de perfiles altamente especializados. Y las empresas buscan el mejor talento en ingeniería con los conocimientos técnicos y estratégicos para impulsar las áreas de su negocio relacionadas con el diseño, fabricación y verificación de tecnologías o instalaciones industriales complejas. Así que quedaros con estos datos, que son para mí los importantes y relevantes dentro de este apartado que es sobre el análisis del mercado laboral. Perfiles solicitados, como os decía, perfiles menos solicitados, pero quedaros también con la visión de que actualmente se requieren empresas, pues eso, con más dinamismo. Las empresas necesitan dinamismo, necesitan personas como vosotros, profesionales como vosotros, con capacidad de reacción rápida ante los cambios del mercado y oportunidades que puedan surgir y existe una profunda transformación industrial en este momento, donde la digitalización se acelera cada vez más y el uso del Big Data y la dirección hacia la sostenibilidad y un marco donde se encaje todo el tema de la energía, las materias primas, la tecnología, la inteligencia artificial, va a hacer que, bueno, pues que vayamos creciendo, avanzando dentro del sector y posicionándonos como profesionales. Así que como resumen del análisis del mercado laboral, quedaros que el 84% de las empresas necesitan profesionales como vosotros y el mercado está ahí. No queméis vuestro currículum, seleccionar uno o dos sectores que habíamos visto en una de las primeras slides, la primera o la segunda slide. Seleccionar las competencias que os veáis que son las que resuenan con vosotros, las que realmente forman parte de vosotros para poderlas defender dentro de una entrevista de trabajo, exponerlas dentro de vuestro currículum y a por ello, porque el mercado está ahí y está necesitando a esos profesionales que os habéis formado y que evidentemente esto es un trampolín, esta formación es un trampolín. Tenéis que seguir formándoos, tenéis que seguir sacándoos otras certificaciones, tenéis que seguir avanzando. Y esto no para, es decir, siempre vais a tener que tener un constante learnability, pero sin duda cabe que esto nos va a ayudar muchísimo dentro de esa carrera profesional que estáis justo desarrollando en estos momentos. Bien, entonces, una vez visto un poco la visión, ¿no?, del mercado laboral con lo que os decía, la situación, sectores, competencias, cómo está dentro de España, cómo está a nivel global. Quería entrar en la parte de, bueno, pues oye, ahora mismo sé cómo está el mercado. Bien, esta es una información muy importante. Deciros que este informe lo tenéis dentro de Manpower Group, ¿vale? Se llama Desajuste de Talento y lo tenéis disponible para toda aquella persona que quiera, tener esta información
detallada y que pueda visualizarlo de nuevo, ¿no? Este documento. Además, esta presentación, este taller se va a quedar grabado, con lo cual lo vais a tener también dentro de nuestro programa de Rethinking Digital, dentro de la página en Humanities Institute, y también lo vais a poder tener para que lo podáis volver a consultar. Pero vamos, que simplemente quería decíroslo para que en algún momento, si tenéis alguna duda, podáis rescatarla. Y entramos en la parte de cómo me planifico, ¿no? Porque ahora, si yo tengo más o menos una visión, ¿cómo puedo hacer para orientarme? Porque hay muchas veces que, oye, pues sí, tengo claro muy bien hacia dónde, pero no sé cómo hacerlo. O no lo tengo tan claro porque me gusta todo. O realmente no sé por dónde empezar. Pues lo importante aquí es, lo primero es entrar con la introducción de la ecuación de empleabilidad. Mirad, es importante que nos quedemos con la definición de qué es empleabilidad. Empleabilidad es el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y compromiso que te permiten impulsar la carrera profesional en un entorno cambiante. Qué importante es el tema de esos conocimientos que ahora mismo habéis podido hacer gracias a las becas, esas habilidades que van asociadas a vuestro propio desarrollo profesional y personal, actitudes y compromiso. Y me gustaría añadir la parte de los valores personales que también forman parte de cada uno de nosotros y nos suman o nos restan dentro de un equipo de trabajo o dentro de una organización. Entonces, una vez obtenida toda la ecuación y tener una visión global de lo que es ser empleable, quiero entrar en detalle cómo puedo abordar este camino. Mirad, las creencias limitantes nos ayudan hacia ir hacia adelante o nos restan, es decir, el cómo pensamos nosotros y el cómo sentimos lo que pensamos, al final lo decimos y esto crea nuestro entorno. Por tanto, es importante que hagamos una reflexión de cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo y qué estamos proyectando al mundo, porque es lo que nos está generando las oportunidades o nos las está mermando. Para ello quería hacer como un pequeño ejercicio simplemente sobre este iceberg que seguramente muchos conocéis y alguno puede ser que no, pero sí que es cierto que nosotros normalmente hacemos visible pues las acciones que hacemos, pero la gente a lo mejor no nos conoce, no sabe quiénes somos o por qué hacemos las cosas o qué es lo que nos define. Hay muchas personas que se quedan con las percepciones de nosotros, ¿no? Muchas veces se dice, ah, pues es que la primera impresión es la que cuenta. Bueno, yo tengo otra opinión también, ¿no? Es decir, al final las personas se van haciendo con el camino y vamos dejando huella con el camino, como, bueno, pues como hacemos sentir a las personas es lo que nos define también, ¿no? Y es lo que nos hace, pues también mejorar y crecer y seguir avanzando como profesionales. Pero yo lo que quería era un poco el saber cuál es mi creencia limitante ante la búsqueda de empleo. ¿Qué es lo que necesito para conseguir aquello que quiero hacer? ¿Cómo puedo derribar ese pensamiento? ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas y no hacer las mismas acciones todos los días? Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que voy a explicaros a través de la construcción del mapa de talento. Mirad, lo primero que me planteo cuando busco un empleo es, oye, ¿hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a esta profesión, ¿no? ¿Realmente es lo que estoy buscando? Entonces, todas estas reflexiones del autoconocimiento, yo os diría que las hagáis, ¿no? Que os hagáis un DAFO interior, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y una vez que vosotros tengáis más o menos una idea de qué es lo que queréis, que probéis. Porque hay muchas personas que no saben lo que quieren hasta que no lo prueban, hasta que no saben si realmente les gusta, si realmente se sienten cómodos o cómodas. Entonces, probad. Tened la valentía de tener esa confianza en vosotros mismos, de derribar esa creencia de, pues soy mayor y no es posible,
pues llevo mucho tiempo en el paro y creo que ya es inviable. No sé si voy a estar a la altura. Todas estas ideas que tenemos en nuestra mente son de nuestra mente. Al final, si nosotros establecemos una forma esquemática, ¿no?, de buscar ese empleo, seguro, seguro, seguro que una oportunidad nos va a salir. Mirad, lo primero es establecer una serie de objetivos. Tengo que establecerme 3 meses, 9 meses y 12 meses, o 3 meses, 6 meses y 12 meses, ¿de acuerdo? Y ahí yo establecería, o mi opinión para que os ayude, conocimientos técnicos, habilidades y experiencia prácticas o empleo. ¿Cómo me posiciono ante los conocimientos técnicos? Ahora me acabo de sacar la beca en ciberseguridad, redes o infraestructura programable. Siguiente paso, me saco la certificación oficial. Esto me va a dar más visibilidad aún si cabe dentro del mercado laboral. ¿Puedo hacer otra formación que me ayude? Estoy pensando en avanzar con el inglés, que es una competencia que me va a ayudar dentro de este mercado y que me va a dar más posibilidades. ¿Qué es lo que va a hacer que realmente me cojan a mí y no a otra persona? Los conocimientos técnicos, vuestras habilidades y vuestra experiencia. Y sobre todo el tema de los idiomas. Entonces, lo que quiero es que completéis por fases lo que vais a ir consiguiendo y que esto lo tengáis hasta en vuestro despacho y que visualicéis todos los días vuestros objetivos. Se me ocurre hasta que os pongáis imágenes, afirmaciones positivas, que juguéis con las palabras, ¿no? Es decir, o con las frases. Yo consigo aprender inglés. Yo consigo o no, borro. Yo disfruto aprendiendo inglés, ¿vale? Porque tampoco quiero que os frustréis. Es decir, quiero que a la vez que vayáis avanzando y evolucionando, vayáis disfrutando de ese desarrollo. Porque al final lo bonito del learnability, del conocimiento, es cada vez aprender, conseguir esos conocimientos, avanzar, conseguir oportunidades y sobre todo el poder colaborar, el poder ampliar conocimientos dentro de los proyectos que estéis haciendo. Entonces, conocimientos técnicos, ver de qué manera os podéis cumplimentar dentro de vuestro perfil para poder seguir avanzando. Se me ocurre lo que os acabo de decir, un ejemplo, ¿no?, con esa certificación oficial. Las habilidades, pues lo que hablábamos, esto tiene que venir dentro del perfil objetivo del currículum. Esto tiene que venir también asociado dentro de las funciones que se están solicitando dentro de la oferta. Que lo asociéis o bien con las competencias o bien con las funciones, si realmente pues son equivalentes, ¿no?, entre la oferta que nos están entre la oferta a la que estamos aplicando y el currículum que nosotros estamos desarrollando, porque realmente es equivalente lo que hemos hecho con lo que estamos aplicando a esa oferta, ¿de acuerdo? Y es el elevator pitch, donde tengo que saber quién soy, cómo soy, qué aporto, ¿de acuerdo? Porque al final es como nuestra tarjeta de presentación y lo que va a hacer que realmente la gente nos conozca. Si nosotros no transmitimos quiénes somos, muy difícilmente las otras personas nos van a poder entender o nos van a poder, sobre todo, enamorarse de nosotros, ¿no? Enamorarse a nivel del talento de nosotros. Entonces, una vez vista lo que es la parte de competencias técnicas y habilidades, vamos a la parte de experiencia. Oye, ¿cómo puedo mejorar para esa búsqueda de empleo? Pues mirad, levantaros a primera hora de la mañana. Me refiero a las 7 o 7 y media de la mañana. Aplicar a las ofertas que os hayan saltado como alertas dentro de LinkedIn, InfoJobs, Manpower, Fujitsu, todas las empresas que vosotros estéis viendo que haya oportunidades. Y entonces, pues os diría, poned el foco en esas ofertas, ¿de acuerdo? Y poned foco en ver que si queréis hacer unas prácticas o si queréis, si estáis ahora mismo finalizando, por ejemplo, un grado o la FP, o si queréis entrar ya dentro del mercado laboral porque ya tenéis una experiencia previa que, bueno, que en todos los casos normalmente nos la solicitan, ¿no?
Bueno, pues voy a ver cómo puedo hacer esa estrategia. Lo que os digo, hacéis un cuadrante, un Excel y establecéis a quiénes habéis aplicado la oferta, quiénes son los responsables de esa oferta, para que cuando os llamen, pues no os quedéis como, ah, ¿y quién me ha llamado? Porque muchas veces esto como que queda un poco raro, ¿no? En plan, buenos días, le llamamos de tal empresa, nos gustaría contactar con usted y es como, perdone, es que no. Eso, la verdad es que deja un reflejo de que como no hay ningún tipo de organización, como que el currículum se está quemando, como que cuando digo quemar el currículum es que se aplica a todo. O sea, no hay un criterio, ¿sabes? No hay una forma, una fórmula, ¿no? Una estrategia de, oye, pues estos sectores, estos perfiles. Yo siempre digo, máximo dos sectores, máximo dos perfiles, establecer muy bien vuestras cualidades, vuestras competencias, las funciones. Y de verdad, así os van a llamar. El trabajo es un, el buscar trabajo es un trabajo. Entonces hay que ser persistente, hay que ser una persona paciente. La gestión emocional en la búsqueda de empleo es muy importante porque cuando estamos así un poco de bajón, ¿no? Y de pronto nos llaman y no nos dicen nada, a lo mejor en 15 días, pues a lo mejor es momento de ponerse en contacto con esa persona que nos ha llamado y decirle. Mire, estoy esperando, estoy, bueno, realmente estoy interesada o interesado en seguir colaborando o en seguir en este proceso de selección, mejor dicho, y me encantaría pues poder conocer siguientes pasos. Me gustaría seguir hablando con usted. Si lo veo oportuno, me gustaría volverme a reunir con usted o ver de qué manera podríamos ponernos de nuevo en contacto. Esto está muy, muy bien valorado, el hecho de que una persona se interese pasado 15 días sobre la oferta y sobre todo si has pasado por una entrevista o una llamada de teléfono, pues no queda mal el que os intereséis. Entonces, tened todo esto en cuenta dentro de la estrategia, ¿de acuerdo? A primera hora de la mañana, seleccionar, pues eso, Experis, Fujitsu, todas las empresas, ¿no? Tenerlas ahí en mente, ver cuáles son las ofertas, cuáles son las publicaciones últimas, aplicar sobre ellas lo antes posible, generaros alertas para que seáis de los primeros. ¿Por qué os digo esto? Porque evidentemente los primeros, pues hombre, tienen más posibilidades. No quiere decir que el resto no lo vaya a tener, por supuesto que no, pero bueno, siempre el hecho de que vayas por delante te va a dar más oportunidades, ¿de acuerdo? Y aplicar esto dentro del currículum y vuestro elevator pitch, para que cuando os llamen por teléfono tengáis muy claro quién os está llamando y también qué es lo que tenéis que transmitirle, ¿sabes? Porque si tenéis ese cuadrante que os decía con quién lo he aplicado, es decir, la empresa, quién es el responsable, cuáles son las habilidades que se están solicitando, las funciones, pues va a ser como muy sutil. Y a la vez también como muy natural, ¿no? El poderlo relacionar todo dentro de ese elevator pitch, de esa presentación, y que, bueno, pues al final digan, pues nos interesa conocer a esta persona y vamos a pasar la entrevista personal. Entonces, yo os diría que no cerréis este mapa de talento, es decir, que sigáis creciendo, aun conseguida una de vuestros objetivos, que sigáis creciendo en esa learnability. Que sigáis avanzando en esas habilidades, que sigáis creciendo en ellas, porque, por ejemplo, dentro del sector IT, pero no solo en el IT, sino en todos, la comunicación es una de las competencias más demandadas. Entonces, cada vez está en el ranking, en una más, ¿no? Cada vez forma parte ya de las cinco primeras, ¿no? Y yo os diría, oye, pues ¿por qué no me voy a apuntar a un curso de oratoria? ¿Por qué no voy a apuntarme a un curso de debate? ¿Por qué no voy a hacer teatro, ¿no? Todo aquello que me ayude a poderme comunicar mejor, a que sea más claro, conciso, concreto, sea más asertivo, más resiliente, pues eso va a hacer también que te puedas conectar mejor con las personas y que, bueno, pues los equipos de trabajo se funcionen mejor. Entonces, todo esto y la experiencia, que vayas incrementándola y que vayas viendo distintas formas de trabajar, que vayas formando parte de otros proyectos, va a hacer que como profesional vayas creciendo y ese mapa de talento cada vez vaya moviéndose más
hasta tal punto en el que, bueno, pues vas a visualizar después de un año, pues que todo ese esfuerzo, toda ese el poner foco, ¿no? El poner esas ganas de seguir hacia adelante, pues seguro que tiene su repercusión, seguro, seguro, seguro. Y si me lo permitís, me encantaría formar parte de vuestro LinkedIn, es decir, que me solicitéis, porque me va a gustar muchísimo ver vuestros logros, vuestros éxitos y veros brillar, porque al final, oye, pues qué bonito, ¿no? Formar parte de vuestro camino. Y bueno, visto la parte del análisis, ¿no? De ese mapa de talento, de cómo construirte, de cómo establecerte esos objetivos, pues quiero resumiros simplemente el hecho de liberar esas creencias limitantes, de verdad, dejarlas a un lado. Si me permitís establecer en un folio aquellas que os más os quitan la energía, aquellas que realmente no deben de sumar dentro de vosotros, sino que al final os restan y no os ayuda. Y desecharlo, desecharlo de vuestro pensamiento. Cada vez que os venga un pensamiento que sea disruptivo, generaros el anclaje de busca. Anclaje es buscar otra alternativa dentro del pensamiento para derribar ese pensamiento negativo y establecer todo esto que os digo de mapa de talento con esa estrategia, con esa manera de hacer las cosas, porque con la metodología, con la perseverancia, con la paciencia y la determinación, lo vais a conseguir. Y recordad estos puntos importantes. El currículum es tu tarjeta de presentación. Debes de adaptarla, debes de establecer lo que os acabo de decir de competencias. ¿Qué miran en el currículum, no? El tema de las competencias, el tema de las funciones, los conocimientos técnicos, evidentemente, y los idiomas. Importantísimo, todos estos puntos para adaptarlos dentro del currículum. Y no hay un único currículum, hay muchos currículums, porque dependiendo de la oferta a la que apliquemos, tendremos que ir adaptando el currículum. Entonces, tenemos ahí esa tarea, ese trabajo que hacer. Expresa tu objetivo y lo que te diferencia, ponte en el lugar del reclutador. Todo debe de aportar valor, estructura bien cada apartado y revisa tanto la ortografía como la imagen final del documento. Usa lo que has trabajado para tu perfil de LinkedIn. ¿De acuerdo? Bien. Importante algunos datos antes de entrar en lo que es el apartado de la estrategia, ¿no? Para LinkedIn. Quería daros como reflexiones, como titulares, ¿no? Porque esto, la verdad, es importante. El 90% de los reclutadores miran el perfil de LinkedIn al recibir un currículum en un proceso de selección. Entonces, por favor, tened muy cuidado en vuestra marca personal en las redes y entre ellas LinkedIn, que es, bueno, pues el ABC de un recruiter, ¿no? Todas las mañanas entra y cuando va a buscar una persona, la busca dentro de esta plataforma. El 79% de los profesionales de recursos humanos afirman que un candidato activo en redes o una candidata activa en redes tiene más posibilidades de encontrar empleo. Así que importante estar activo en redes, compartir conocimientos, compartir noticias, entrar en grupos de debate o de conversaciones en donde, bueno, pues se puedan hacer networking y se pueda conocer a otras personas. ¿Y por qué no? Pues oye, establecer la oportunidad de una entrevista a futuro. En uno de cada cinco procesos de selección en España se ha descartado al candidato por sus actividades en redes sociales. Esto es una fuente del informe de InfoJobs y la verdad es que por eso la importancia de cuidar vuestra marca personal. La red social de LinkedIn es un nicho profesional donde hay muchísimos usuarios. Está en 200 países y el 90% de los reclutadores lo usan. Entonces, fijaros la cantidad de puestos vacantes que hay aquí y las posibilidades que te ofrece, ¿no? Entonces, esto nos provoca que tenemos que tener identidad, networking y un aprendizaje constante. Os voy a hacer como un pequeño resumen, ¿de acuerdo? De lo que es la parte de LinkedIn. Como los puntos a tener en cuenta como más importantes a la hora de visualizarte. Y es, crea una cuenta con tu currículum, con logos,
Pon una foto adecuada con las emociones, mirada de frente, sonriente, si puede ser un fondo opaco mejor. Piensa en tu perfil desde fuera, a quién ayudas y cómo. Usa palabras clave, visita perfiles de tu público ideal y sígueles. Únete a grupos de tu sector, todos los miembros serán de segundo grado. Personaliza tu mensaje de invitación y el resto. Valida a las personas que sigues en real. Comparte, recomienda, comenta contenidos de otros, felicita aniversarios, genera contenido propio y haz una red para encontrar y también para ser encontrado. Actualiza tu URL, es decir, de LinkedIn, está dentro de la configuración, editar URL, perfil público y bueno, como sabéis, nos viene el nombre y apellidos y un montón de números, pues eso lo podéis modificar para que digamos que se pueda visualizar tu nombre y apellidos y cuando te busquen te puedan encontrar de una manera más sencilla. Bueno, simplemente lo quería recalcar. Importante también dentro de LinkedIn, pues que pongas el Open to Work, ¿no? Porque informas a técnicos de selección de también que estás buscando empleo y también tus preferencias. Define tus alertas de empleo, lo que os comunicaba con el tema de la estrategia. Te llegarán mails con esas ofertas, entonces según llegue, pues si te interesa, pues debes de aplicar. Puedes crear un vídeo currículum. Es importante que tengáis los currículums adaptados con los perfiles y las competencias para aplicar de manera más o menos inmediata a esas ofertas que te llegan. Modo creador de contenido, ¿vale? Ayuda a otros y conecta con esas oportunidades y mide tu impacto en LinkedIn. Porque también esto de mirarlo nos ayuda a visualizar cómo impactamos dentro de esta plataforma. Y es importante porque bueno, pues se nos indica pues, quién nos ve, quiénes están interesados dentro de nuestro perfil, si lo estamos haciendo bien, porque nuestra etiqueta profesional y nuestros hashtags van relacionados con el perfil que estamos buscando. Y esto te va a hacer que, bueno, pues que realmente pues estemos creando nuestro perfil para ser encontrados. Así que como reflexión final, por favor, aumenta tu visibilidad en LinkedIn, usa hashtag y menciones, es decir, con los arrobas, incluye menciones y hashtags relevantes en las publicaciones que hagas para llegar a otros profesionales adecuados y motivarlos para interactuar. Crea publicaciones visuales. Una de las formas más rápidas para captar la atención es añadir fotos, vídeos u otros documentos. Establece consejos de expertos o escribe consejos de expertos o comparte consejos de expertos, mejor dicho. Aunque LinkedIn sea una comunidad profesional, no hace falta que tus vídeos o imágenes estén súper pulidos. La autenticidad también es importante. Y también busca la inspiración, busca tocar la emoción. Es decir, si no sabes por dónde empezar, pues comparte un artículo del que hayas aprendido y simplemente añade tus reflexiones y da un me gusta, ¿no? Pues para que otras personas puedan satisfacerse de ese conocimiento y sobre todo de tu opinión. Y por último, me gustaría una reflexión final, porque bueno, la verdad es que la mente para mí lo es todo. Creo que es la potencia de nuestro cuerpo humano. Y realmente en lo que piensas es en lo que te conviertes. Eso nos lo decía Sócrates y la verdad es que llevaba muchísima razón. Creo en vuestro potencial. Os quiero agradecer desde Human Age Institute, todo el equipo, todas mis compañeras y yo, vuestro esfuerzo. La verdad es que ha sido una beca en la que sé que habéis puesto muchísimo de vuestra parte, porque bueno, pues es una beca exigente, pero también es muy reconocida y la verdad es que nos sentimos muy orgullosas todas las compañeras, porque somos todas chicas en este caso. Estamos muy contentas y muy orgullosas por vuestros logros, vuestra dedicación, vuestras ganas y vuestro impulso. De verdad, muchísimas gracias por todo. Quiero que sepáis que no acaba aquí, que lo tenéis el día hasta el día 30 de septiembre en la plataforma, que hay una encuesta de satisfacción que termina el día 25. Por favor, os rogamos que la contestéis para contar con vuestra opinión, que lo que hagáis, por favor, que lo hagáis con toda vuestra pasión
que no temáis en confundiros, que tengáis la valentía de apostar por vuestra empleabilidad, por apostar por proyectos, por apostar por aprender simplemente y ver si os gusta o no os gusta un determinado camino, porque si algo tengo claro es que si creéis en vosotros mismos, creéis en vuestras oportunidades, se van a dar. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí los datos, tenéis mis datos personales. Podéis escribirme al correo electrónico que os indico a continuación, que es paula.rojas@manpowergrow.es. Y para mí ha sido un placer estar hoy con vosotros y siempre, porque espero seguiros por LinkedIn. Muchísimas gracias.